El proyecto de ley que acaba con la financiación oficial para la producción de contenidos de televisión es casi una copia exacta de otro que se ahogó el año pasado cuando se supo que su texto había sido redactado por cable operadores. Esta vez se asegura que tiene no solo el mensaje de urgencia del gobierno, sino también el voto anticipado de la mayoría parlamentaria. Saludo cordial a Red Intercable TV Colombia. En agosto del año pasado, el senador de la UO Andrés García Zucardi, hijo y heredero de Juan José García Romero, condenado por corrupción, y de Piedad Zucardi, quien fue capturada en 2013 por una investigación por presuntos nexos con los paramilitares, presentó un proyecto de ley en que proponía fusionar la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En su momento, El Espectador reveló que unos cableoperadores que resultaban beneficiados con ese proyecto eran coautores del mismo. Consultado el senador García Zucardi, dijo lo siguiente: sí, de pronto ellos ayudaron con algún artículo o con parte del proyecto. Luego de la revelación del Espectador, el proyecto murió, pero hoy parece revivir en cuerpo ajeno en un nuevo proyecto presentado por el senador Mario Alberto Fernández Alcocer, que será discutido en el Congreso mañana. Al comparar los dos textos, hay párrafos idénticos. La Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia. La Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia. Funciones de la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones son funciones de la ANRC, las establecidas para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Funciones de la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones son funciones de la ANRC, las establecidas para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Aunque en su momento el texto de García Zucardi fue visto con desconfianza pública por su aparente beneficio a los operadores de televisión por cable, en él se prorrogaba las licencias vigentes de todos los canales de televisión y radio. En el texto de Fernández Alcocer, que se discutirá esta semana y del cual se afirma que será aprobado casi a pupitrazo, solo se garantizaría la vigencia de la licencia a los prestadores de televisión por suscripción o cerrada. Trabajadores y directivas de medios audiovisuales y agremiaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa rechazan el contenido de la ponencia porque ahí se propone desfinanciar los medios públicos regionales y nacionales. Teleantioquia se va a oponer con todo lo que disponga para que la televisión sea para el servicio de la gente y sobre todo la televisión pública. Esto no es una televisión de comercio, es una televisión de servicio a la comunidad. Este nuevo proyecto no contempla en ninguna parte la televisión pública, no está escrita por ningún lugar, no tienen planteado un escenario cómo va a quedar el fondo para el desarrollo de la televisión pública, que es quien financia los contenidos de los diversos canales regionales. En contraste, en la ponencia de Fernández Alcocer se disminuyen ostensiblemente las contraprestaciones a las que están obligados los operadores de televisión por suscripción. Noticias 1 contactó al autor de la ponencia, Mario Alberto Fernández Alcocer, quien prometió una declaración, pero después no volvió a contestar.